Me llamo Nerea, vivo en Tafí del Valle, vengo a la Escuela Media de la Costa y soy de cuarto B de secundario. Sí. Bueno, mi grupo de amigos son buenos, son copados. Nada, salgo con ellos muy seguido, últimamente. Antes no salía tanto, pero bueno, ahora sí. En la escuela no veo muchos chicos, digamos, que sean parte del colectivo LGBT. No los conozco mucho como para saber, digamos, cómo se manejan. Hola, ¿cómo están? Hay unas sillas atrás que tienen unos cartelitos, ¿no? Nosotros vamos a ir haciendo preguntas y ustedes tienen que moverse de un lado al otro. Me gusta jugar al fútbol, a la pelota. Ok, bien. ¿Estoy segura o seguro de mi orientación sexual? Me suelen gustar muchas personas a la vez. Hola, yo soy Nicolás. Vivo en Santa Rosa, en Tafí del Valle, y vengo a la Escuela Media de la Costa. El que yo haya cambiado mi género no ha cambiado mi personalidad. Sigo siendo igual. O sea, no cambié nada, solo mi nombre, pero o mi forma de vestir. O en algunos aspectos, pero de ahí ya nada. Y bueno, yo creo que también no me mostraba por eso, por miedo al rechazo de acá, porque no estamos en la ciudad, estamos en un pueblo que ya está casi llegando a la ciudad. Y yo digo que como si este pueblo ya está casi llegando a la ciudad, ¿por qué no ya, mejor digo, cambiar de mentalidad? Va a venir mucho más gente, por ejemplo, del grupo LGBT, y se podrían hacer cosas lindas acá. O sea, porque las personas LGBT son buenas. Y no hay que juzgarlas ni discriminarlas. Porque no está bien eso. Y no se siente bien. Sí, en la escuela hay discriminación, pero capaz que piensan que lo hacen en broma, pero a la otra persona capaz que lo hiere. Y se les podría dar más seguridad con capacitando más a los profesores, a los directivos de la escuela, para que le den un poco más de seguridad a ellos. No tanto desde los alumnos, porque nos adaptamos a eso, pero tiene que ser más desde los profesores para que los alumnos al principio ya se puedan ir adaptando a eso. Esa tarjetita tiene una frase, ¿sí? Para charlarla en grupo, o sea, léanla, charlenla, y después vamos a poner en común qué piensan sobre esa frase, ¿sí? No habrá tenido a quien contárselo, le daba vergüenza, no le daba vergüenza. Pero aquí dice yo creí. ¿Creí? ¿Creyendo ahí? No, era que ella... no, no era como 100% acertado de que era que ella. A veces no parece que sea bisexual o heterosexual. O asociar esta cosa de no subestimar esa identidad de género, ¿no? Sí. Es decir, ella solo es lesbiana. Y ahí es como que aparecen estos prejuicios también, ¿no? En torno al qué tipo de varones hay que ser. O sea, confunden mucho a los travestis y a los gays porque los gays los creen que son mucho más afeminados. La idea es que ahora podamos poner en común un poco las oraciones y las frases que ustedes fueron leyendo, digamos. ¿Quieren empezar por acá? Me canso de explicarle a la gente que soy travesti, que no soy gay. Acá sacamos la conclusión que están hablando más que nada de la identidad de la persona, no de la orientación. También lo que decíamos, que se asocia mucho con lo que se busca hacer. Damos el ejemplo de una persona, una chica,
que se siente chico. Obligatoriamente las personas creen que por sentirse chico le deben gustar las chicas. Y puede ser como no puede ser así. ¿Tienen que ver la identidad de género con la orientación sexual? No. Pero es algo que se confunde constantemente entre las personas. Leo está de novio con una chica. Yo creí que era gay. ¿No salía con Tomás? ¿Qué han pensado ustedes? Ustedes eran un grupo de dos. Sí. Bien. Acá habíamos pensado de que como lo veían mucho a Leo con Tomás, lo veían mucho tiempo juntos, llegaron a pensar que era gay. Pero como dice acá que ella creía, así que en realidad no era heterosexual más. Y ahí se ve cómo está más sentado que se sea gay o se sea heterosexual a que se pueda ser bisexual. Es más común que sea gay o que sea heterosexual a que sea bisexual. No está normalizado. En sí, hoy en día, digamos, muchas personas se afectan por lo que juzgan los demás que, a mostrarse libremente, digamos, nadie. No todos podemos mostrarse libremente lo que son. Aquí no es muy común, digamos, ver una pareja de dos chicos o de dos chicos que en otras escuelas. Eso sí es verdad, digamos, es más, no es tan común. Creo que sí hay presión de parte de qué es lo que dicen afuera, lo que dicen en las canchas o cuando vas pasando, siempre se escuchan los murmuros. Porque, como digo, hay personas que no tienen ni idea y como dicen, llaman lo normal, es heterosexual y mujer, varón, listo. Pero bueno, yo creo que sí pueden sentirse un poco presionados. Y acá no, como no se expresan tanto, no se habla, pero sí, cuando corre la voz, corre ya para todos, se entera todo el pueblo. Sufren violencia o discriminación es por las mismas personas que están súper cerradas y acostumbradas a eso de que la heterosexual es lo normal. Y bueno, por eso me parece que se tienen que informar un poco más de todo y tratar de abrir un poco más la cabeza para que no haya esas situaciones. Porque están mal y me parece que todos tenemos los mismos derechos y nadie tiene derecho a ser juzgado por nada. No creo que todos tengan los mismos derechos, porque hay veces que, como que digo, que no se los respetan. Ahora se está abriendo mucho más la mente, pero hay en unos lugares, por ejemplo, los pueblos, que como que lo ven raro o no lo aceptan. Y diría más en parte de la religión. En ese tema, en ese ámbito, hay personas de la religión católica que son muy buena onda, entienden el tema, se han informado y está bien con ellas, pero hay algunas que no. Me parece que en la escuela tendría que haber más clases de educación sexual integral. Y es que se hable de todo, digamos. Que sea algo que lo hablemos sin vergüenza y sin tener que juzgar o usar palabras como normal, que me parece terrible usar la palabra normal, porque nada es normal, no sé a qué se refieren con normal. La enseñanza de la ESI puede ayudar porque ya los chicos como que van entendiendo que no es algo para que lo tomen en burla o en broma, sino para que lo tomen algo más serio y que no hieran a la otra persona. Desde la escuela yo creo que para mejorar la estadía de las personas que pasan por esta institución o del grupo LGBT sería visibilizarla e informarle a las personas. Pero quería decir que las personas LGBT sí estamos y sí existimos. Y exigimos derechos, lo mismo que tienen ustedes, pero que se nos respeten. Nosotros vamos a respetar y ustedes también nos respetan. Creo que sería mucho más fácil para convivir todos juntos. ¿Sería entonces esa escuela? Sería abierta para todos. ¿Alguien más quiere decir qué sería una escuela? Que se los acepte a todos, ya sea cual sea su orientación sexual, lo que sea. ¿Sería eliminar los estereotipos de género, podría decirse? Los prejuicios. ¿Cómo sería una escuela que acepte la diversidad? Bueno, nosotros hicimos tres puntitos. El primero dice acompañar y enseñar las diferentes maneras a cada alumno o grupos.
El segundo, dar diferentes enfoques y perspectivas. La tres, adquirir capacidad para respetar a los demás. Todas las personas merecemos las mismas posibilidades. La ESI nos invita a celebrar la diversidad. La identidad de género es un derecho. Tenemos derecho a disfrutar las relaciones libres. Hay muchas formas de amar. Todas las personas tenemos una identidad de género. La sexualidad puede cambiar. La identidad de género es autopercibida. Vos elegís quién sos.